¡Qué tranza, bandita! Sean bienvenidos aquí. Nos aventaron un poquito así en seco al aire. Pero bueno, sean bienvenidos a otro podcast, a otro Opción Juvenil. Ya saben, aquí con nosotros dos. Y bueno, estamos muy, ahora sí que muy contentos de teneros, muy contentos de que nos hayan vocalizado un poquito más. Así que nos hayan visto, obviamente, porque nos ven, nos sintonizan aquí en el canal de Opción.mx. ¿Qué tal, Chicho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo Gael? Muy buenos días, noches, tarde, el día en el horario... Y segundo que nos vean, les damos la bienvenida aquí a Opción Juvenil, un podcast más donde estaremos hablando de... ¿De qué estaremos hablando el día de hoy, amigo? A ver, primero que nada, hay que ponerlos en contexto. Nosotros les debemos una sección. Al final, sacamos un promo, güey, sí. Y nosotros les debemos una sección. Habíamos tenido ahí unos problemillas. No, digamos que ya eso dejémoslo de lado. Hoy se presenta lo que es Opción.mx Stars. Primero voy a explicarles un poquito qué es. Aquí vamos a, obviamente, como saben en los podcasts, generalmente siempre tratamos de hacer la plática, ¿no? Uh-huh. Que de las fiestas, de las drogas, del cotorreo, el alcohol. Que los corridos. Algo así, o sea, tratamos de siempre hacerles una plática, pues, alegre, entretenida, divertida, informativa. Y más que informativa, que sea amena, ¿no, amigo? Así es, para que sea disfrutable para todos. Pero en esta sección de Opción.mx Stars, que así lo denominamos estrellas en inglés, vamos a centrar el podcast en lo que es una persona, o sea, al final, alguien que ya sea, no sé, una persona importante que ha cambiado la cultura, que ha cambiado la historia, que ha forjado su propio camino, que al final hizo algo que increíble. Vaya, sí. Que vaya, sí hizo demasiadas cosas, pero que no muchos lo quisieron en la industria, era muy criticado, inclusive el mismo cantante quien lo lanzó a la fama, pues realmente no lo quería, ¿no? Es que al final eso ya le hice spoilers de lo que vamos a hablar hoy, pero de Stars es eso, o sea, al final vamos a hablar acerca de un... Ya sea un artista, un empresario, algún pintor, algún grafitero. Alguien que se dedique a Marketplace. Sí, algo así. Al final, cualquier persona, ¿no? En esta ocasión, obviamente, no vamos a poder tener al invitado porque quien vamos a hablar es de un calibre que está más allá de nosotros. ¿Como el mío, amigo? Nah, amigo, tú te quedas así. O sea, literalmente lo ves desde abajo, güey. No te me alucines. Entonces, al final vamos a hablar pues de nada más y nada más. Vino nada más y nada más. Bad Bunny, creo que todos sabemos lo que es Bad Bunny actualmente, pero al final recordemos que es un artista que fue muy odiado en sus principios, y más aquí en México, que recordemos que México es el país que más escucha Bad Bunny, México es el país que más consume Bad Bunny, todos sus álbumes desde Un Verano Sin Ti, Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, El Último Tour del Mundo, Por Siempre, han sido álbumes que en México han sido top, o sea, roto mil récords. Ha roto y ha estado en top número uno de Spotify, amigo, y no solo de Spotify, que de Apple Music. De Billboard. Estuvo tres años consecutivos en número uno de Billboard. Al final nadie lo pudo destronar. Ahorita, como sabemos, el bro está un poquito en su bajón, ya no saca tanta música, al final son sus pedillos, ¿no? Pero recordemos que yo no puedo pensar en el año pasado sin haber escuchado Un Verano Sin Ti. O sea, al final marcó el verano, de verdad sacó un álbum que marcó el verano. O la de Yo Visto Así, amigo. En años. Sí. ¿Cómo se llama? En El Último Tour del Mundo, recordemos que ha sacado cuatro álbums. Ah, bueno, cinco si contamos Oasis.
revisemos un poquito su discografía. Bueno, van a estar viendo aquí unas imágenes de lo que es Bad Bunny y de lo que vamos a estar hablando. Al final eso ya es un poquito, pues para que ustedes, para que sea un poquito más entretenido. También si se fijan ya pusimos musiquita porque luego nos escuchábamos acá medios... tristones, medios ahí apagadotes. Pero pues es, vamos a ponerles una musiquita por si no nos quieren escuchar a nosotros y se centren en la musicota. Pero bueno, al final es esto. Bad Bunny fue un artista game changer, así lo llaman en el género, o sea, que cambió el juego. Wow, no sabía eso. Al final es game, juego y changer. Al final, eso es un jueguito de palabras en inglés. Al final es como lo dicen, ¿no? Recordemos que él viene de Puerto Rico, amigo, que es una es un estado de bueno, un territorio de Estados Unidos. Y recordemos que pues, se usan los dólares. Aunque se habla español, mucha gente domina en inglés porque recordemos que pues al ser un territorio de Estados Unidos está muy influenciado bajo lo que es este gran poder capitalista que se llama Estados Unidos, esta gran potencia. Y que nadie puede entrar fácil, muy fácilmente a Estados Unidos y menos un puertorriqueño. No, yo sé. Había, bueno, no sé muy bien ahí me pueden corregir. Sí, creo yo, hay un otro cantante que en otro tema platicaremos, pero es Obi, que obviamente... Ah, pero él viene de Cuba, güey. Sí, él es cubano. Puerto Rico, recordemos que no es como aquí en México, que tú necesitas lo que es tu visado para entrar a Estados Unidos, y que, qué difícil es conseguir la visa. Recordemos que es un trámite complicado, porque mucha racita de aquí se va... Pues sí, reconocemos que, pues, hablemos un poquito así de temas, pues, de política y de migración, denominémoslo así. Los temas de migración en lo que viene siendo de México, bueno, de toda Latinoamérica hasta Estados Unidos, son grandísimos, amigo. Mucha gente que trata de cruzar el río. Creo que todos tenemos mueren incluso... ahogados. Creo que tenemos... No mueren ahogados. Sí. O los agarra la migra o algo así. Entonces recordemos que es algo que se denomina y pasa muchísimo. Creo que todos podemos tener un conocido, ya sea un amigo, un familiar, un conocido que se ha ido para allá, para el norte. Yo puedo decir que tengo muchísima racita de mi familia que está allá en el norte, que generalmente siempre se van a estados que son como Los Ángeles, a Texas, a Houston, a, tengo algunos en Las Vegas, alrededor en Arizona. Más, al final, más para cerca, acá, ¿no? Más pegado a lo que es la frontera, sí, sí, o sea, sí. Más pegado a lo que es el sur de Estados Unidos. Ya del lado, si te vas más para enfrente, pues se encuentra Chicago. Chicago, que es Boston, si no me equivoco. Sí, pero Boston está un poquito más para acá. Al final, o sea, pártanlo a la mitad, ¿no? Así, recordemos que esos territorios eran de México, lo que viene siendo Texas, California. Nuevo México, todo eso venía siendo de México, pero pues en la intervención mexicoamericana, la intervención mexicoamericana, Santana fue encarcelado y pues se vio obligado a firmar un pacto en el cual declaraba la independencia de Texas y también les daba lo que venía siendo Nuevo México y California. Esto es un poquito de historia, al final es para ponerlos en contexto. Y recordemos que Santana también fue muy criticado, un poquito saliendo de nuestro tema, Santana fue muy criticado, amigo, porque al final fue un presidente que vendió a la nación, pero recordemos que él venía siendo un jefe militar, un poquito de su historia, incluso ese bro perdió una pierna en combate y le hizo un entierro a su pierna, o sea, hay una tumba de la pierna de Santana, al final es... imaginas ahí la pierna ahí y ese brother monchado de una pierna ahí viendo nomás. Sí, no, o sea, obviamente tiene su cajita y todo, acá como si fuera, o sea, le hicieron un funeral debido a su pierna. Y pues hizo muchas buenas cosas para México, pero pues al final lo pusieron en contra de la espada y la pared. Recordemos que Texas ya ya estaba como de rebelde, que no quería ser parte de México y estaba como un país independiente. Entonces Estados Unidos en ese momento, recordemos que Estados Unidos viene de las 13 colonias. Estados Unidos estaba, literalmente conquistó todo lo que viene siendo. Toda esa parte de, pues obviamente de Norteamérica, abajito de Canadá, todo lo que viene siendo abajito de Canadá. Entonces, recordemos que conquistó todo eso y conquista a Texas. Bueno, se quiere anexar a Texas, México no lo deja, vienen todas estas intervenciones. Y recordemos que pues al final ha sido un conflicto histórico. Recordemos que en el telegrama Zimmerman, durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes le mandaron una carta a México que decía que si México lo apoyaba en la Segunda Guerra Mundial y ganaban, o sea, a derrotar a Estados Unidos, nos iban a devolver Texas y o sea, todo el territorio robado. Pero pues al final fue telegrama interceptado por Estados Unidos. México entró con el Escuadrón 201. Muchas cosas.
Entonces, al final esto es un poquito de historia, ya... Ya mi amigo ya está contando sí, la historia. Sí, ya me estoy contando la historia de México, pero bueno, volvamos un poquito al tema central, ¿no? Recordemos que pues, todo esto fue por los visados. Los puertorriqueños, amigo, como Bad Bunny, no sé, como otro artista puertorriqueño que la rompen mucho, tienen pase gratis a lo que viene siendo Estados Unidos, porque al final es un territorio. Ellos tienen, pues, no la ciudadanía, pero pues están anexados, entonces no necesitan visado. Por eso es que tienen tanta facilidad de viajar a este país poderoso. Al contrario de lo que tú mencionaste, que es Obi, Obi es cubano. Recordemos que Cuba, pues, desde la Revolución Cubana con el aclamado Fidel Castro, con ese pues, revolucionario socialista, pues obviamente recordemos que en ese momento estaba la Guerra Fría. Lo que era la USSR, la Unión Soviética en español, y Estados Unidos, capitalismo contra socialismo. Entonces, entraron en pleito y pues Cuba dijo, no, yo quiero ser socialista. Hubo incluso amenazas de misiles desde Cuba porque Khrushchev, que era Nikita Khrushchev, el director de la USSR, bueno, el presidente de la USSR, mandó a poner misiles aquí, al final del mundo es muchísimo rollo y por eso es que los cubanos no pueden entrar a Estados Unidos. Los cubanos incluso es muy difícil que salgan del país, pero al final están en una isla. Sí. Recordemos que Cuba, pues, mucha fuerza para nuestros amigos cubanos si es que nos ven algún cubano. Recuerden, Obi es el claro ejemplo de que ustedes también la pueden romper, que ustedes también pueden ser todo y pues que al final el sol brilla para todos. Pero volvemos, Bad Bunny. ¿Qué pasó? O sea, creo que ya dimos mucho contexto de dónde viene, de Puerto Rico, todo esto. Pero pues al final recordemos que Bad Bunny ha sido un parteaguas, o sea, como lo mencionamos. Desde sus inicios ha sido muy odiado. Bueno, fue muy odiado por todos. Todos decían que el Bugs Bunny y que quién sabe qué. Que cabe de mencionar que no le gustaba incluso que le dijeran así, porque bien él lo dice en una entrevista que su mamá lo vistió de conejo y supuestamente, pues, no quería salir con ese traje. Pues, en el momento que estaba como en la industria de la música, fue así como que se le ocurrió ese nombre, ¿no? De decir, tú eres Bad Bunny, pero digo, ahí ya diferencia algunas palabras, intercambias palabras, y se le queda el nombre de Bad Bunny, ¿no? Ah, sí, al final es, al final, ¿cómo surgió este nombre de Bad Bunny? Recordemos que también él inició, bueno, hay fotos de él siendo, cajero en un supermercado, inició... ¿A qué les van a aparecer? Sí, van a aparecer todas las fotos del inicio de Bad Bunny siendo cajero en un supermercado, de todo esto que viene siendo lo que, pues, ¿cómo inició, no? Recordemos que su primer tema oficial que se pegó fue Tú no vives así con Arcángel. Creo que es una canción icónica que todos conocemos. Sacó la de... Diles. La de... ¿Cómo se llama? Es Diles. Tú no vives así. Diles. Diles, que es un... Y me acostumbré. O sea, Diles es un himnazo y es una canción de Bad Bunny que pues obviamente se montaron muchísimos artistas y le hicieron remix. Hay una que sacó una después de la que sacó con Arcángel. La de No me vuelvo a enamorar. Ah, Soy Peor. Soy Peor. Al final esos son temas en solitario que va sacando y empieza a ver como ese revuelo, ¿no? De Bad Bunny. Recordemos que empieza a sacar canciones. Él se dedicaba más al trap, a este que es el género del rap. Con la trap, del hip hop. Que está ahí una mezcla muy, 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 muy candente. Y obviamente, pues sí, sí, ahorita en este año, pues ya casi nadie escucha el trap, amigo. ¿Cómo no, hermano? El trap es un generazo. Recordemos que hay nueva raza en el trap. Viene siendo Davey, Luar La L. Mucha gente, o sea, al final esos son los referentes del trap ahorita. Yo creo que Luar La L la está rompiendo durísimo. Mike Towers sigue haciendo trap. Eladio Carrión sigue haciendo trap. O sea, hay mucha gente. El trap no ha muerto, simplemente ya no es lo mismo que era. Recordemos que ahorita está haciendo el fenómeno Corridos Tumbados, el fenómeno regional mexicano a lo largo del mundo. Uh-huh. Recordemos que la canción de Ella Baila Sola de Peso Pluma y Eslabón Armado sigue estando número uno en el top chart de Billboard. Entonces, al final el trap sigue siendo escuchado. Bad Bunny inició esto y mucha gente lo odiaba, o sea, al final, creo que todos decían, ¿escuchan a Bad Bunny? Así como de, ¡ay, qué asco!, ¿no? O sea, ¿quién escucha esas porquerías y que quién sabe qué? No. Pero pues al final, él fue un parteaguas, o sea, ahorita fue lo mismo, es el artista más grande del mundo entero, rompió miles de récords, amigo, sí. Fue como, le dio esa visibilidad a la...
de que los latinoamericanos también podíamos hacer eso. Al final, recordemos que Latinoamérica es todo esto que hablamos español. Al final, todo esto de América, generalmente América del Sur, Centroamérica y pues México, que hablan español. Que nosotros también podemos llegar a ser tan grandes como artistas ingleses, artistas que hablan esta lengua inglesa. Lo que viene diciendo los Harry Styles, obviamente nombres de calibres altos, Harry Styles, Taylor Swift, Ariana Grande, The Weeknd, Drake, artistas que están a otro nivel, y Bad Bunny los desbancó a todos. Recordemos que logró estar 3 años en número uno en escuchado en Spotify. O sea, es increíble lo que su música hizo. Pasó del... Todos odian a Bad Bunny, a todos le gustan, todos lo aman. O sea, hubo un tiempo, y yo sé desde cuándo empezó. Recordemos que fue un 14 de febrero. Bad Bunny tiene la costumbre de que siempre los 14 de febrero saca música. Entonces yo recuerdo que era un morrillo, iba como en secundaria. Y antes de salir en secundaria, pues yo estaba interesado en la música de Bad Bunny, la verdad a mí sí me gustaba mucho. Yo te puedo ser honestamente, a mí casi no era como que muy, muy, muy fan. Yo vengo de la vieja escuela, yo soy más Don Omar, tengo Calderón. Yo soy de la onda más vieja. Realmente, cuando inició este brother en la música y empezó a sacar todas sus canciones, fue así como de, pues... Siento que de cierta manera algunas de las... Y ahí la sociedad... No me va a dejar mentir, pues la empiezas a escuchar, ¿no? Porque es la tendencia. Pues obviamente sí, es los fans, pues obviamente pasajeros. Recordemos que también hablando un poquito de sus logros, sacó lo que es el World Hottest Tour, o sea, el así lo denominó él, la gira que hizo por todo el mundo en los estadios. Bueno, en Latinoamérica fue América, más que nada, en los estadios donde rompió récords increíbles. Llenó dos fechas, hablando aquí a niveles de México, llenó dos fechas en el Estadio Azteca. Dos fechas perronas. Recordemos que incluso Ticketmaster se vio envuelto en un escándalo porque empezaron a... Donde creo no les querían, ya no les hacían válidas. No, porque lo que pasó es como hubo tanta demanda, hubo más de 1.5 millones de personas queriendo comprar boletos para ver a Bad Bunny. Entonces, ¿qué hizo Ticketmaster? Empezó a sobrevender los boletos. Entonces, tú tenías el mismo asiento que alguien más y los dos lo compraron en Ticketmaster. ¿Qué pasaba? Si tú entrabas primero que yo, pero yo tenía el mismo asiento que tú, a mí ya no me hacían válido mi boleto. Hay videos en redes sociales, van a estar apareciendo igual aquí, de cómo a la raza le empiezan a romper los boletos. O sea, están ahí en taquilla y le rompen los boletos. Entonces, fue un desastre. Yo, la verdad, sí quería ir. La verdad, no pude ir porque, pues, al final, estaban muy carísimos. La reventa estaba arriba de los 10 mil, 12 mil pesos. No manches, amigo. Estaban muy, muy sobrevalorados. Un brother, el otra vez, andaba ahí revendiendo ahí en el Face, un boleto del Bad Bunny casi en 25 mil, 20 mil pesos, o sea, yo no pagaría, honestamente, y aunque tuviera el dinero, sinceramente no pagaría para poder ver a un güey que, de cierta manera, no te pela, está cantando, sí, obviamente, ¿no? Está en su pedo, ¿no? Obviamente. Pero fuera de eso, creo que hasta ahorita pues ya se ha vuelto muy grosero y él lo dice, ¿no? No me acerques el teléfono porque... Hay un video que también va a estar apareciendo, que está una fan así como de... Bad Bunny! Sí, y él lo agarra y al chingar a su perra en el celular. Güey, ¿qué le pasa? O sea, no manches, yo sé que quieres tu privacidad, ¿no? Yo sé que quieres tu momento, pero en el momento que decidiste aventarte... al estrellato, a ser famoso, a cantar, brother, desde ahí ya tu vida ya no es privada, hermano. No, ya al final ya pasó a otro nivel y creo para mí y en lo personal se me hace muy grosero de parte de este carnal, pero pues digo, cada quien, ¿no? Pues al final sí, cada quien. Recordemos que todos somos humanos, no es justificarlo, porque pues lo que hizo está muy mal, ¿no? Al final le tiró su celular a una fan. ¿Tú no sabes si el iPhone o el Android de la morra... tenía algo importante. Le tenía algo importante. Le costó, al final, a todos nos cuesta, ¿no? Nada regalado, ¿no? O sea, que ese güey se pueda comprar 1000 pinches celulares, es pedo suyo. Pero pues al final sí, recordemos que salió a pedir disculpas públicas y todo ese pedo. Pero recordemos que al final muchas personas son así, ¿no? Entonces, también hay que entender que ellos son personas también como artistas, ¿no? Y entonces llegan a abrumar, llegan a tener sus problemillas, sus pedillos. Entonces hay que entenderlos y no hay que abrumarlos. Así está bien chido que te lo encuentres en la calle y es como de, no mames, es Bad Bunny. Corre, pero pues también, quién sabe si en ese momento lo agarraste de mal, no sé, se pegó en el dedo chiquito o...
no sé, su mamá está enferma o algo así. O sea, cualquier problema, o sea... No, o se le quemó la tortilla, ¿no? Sí, se le quemó la tortilla, no sé, acá perdí un vuelo. Entonces, todos tenemos, ¿sí o no? A veces todos tenemos pedidos que afectan. Y, por ejemplo, a nosotros son pedidos que son muy culeros, ¿no? Que se te ponchó la llanta o que está muy perro el calor y te caga el calor. Oh. Y al final te ponen de malas. Entonces, sí. hay que entender esta parte de los artistas que recordemos que vienen siendo gente... Vienen siendo gente muy, pues obviamente muy ocupadas y muy importantes. Así es. Pero pues, mira, justo, amigo, vamos como a la mitad del podcast. Entonces, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa comercial para ponernos un poquito en orden, sintonía? Y sobre todo porque hace muchísimo calor, entonces sirve que nos refrescamos, vamos por una agüita o algo así. Ustedes van por palomitas, así que por favor, vámonos al comercial de lo que viene siendo esta bonita plataforma llamada Opción.mx, que es parte de Producciones Raya. Así que, vamos. Regresamos aquí, ya fuimos acá por unas bebiditas, porque sí, la verdad, está perro el calor, dirían por ahí los memes, estamos en pagando condena del infierno, creo que todos. Y que creo que aquí es el infierno, amigo. Diría el cochiloco, este es el mismísimo infierno, amigo. Infierno. O sea, no, hombre, pues bueno, volviendo un poquito a estamos hablando del escándalo de Ticketmaster, pues al final sí. Entonces, recordemos que también eso de la reventa de los conciertos ya es una mafia, amigo. Porque para todos, yo traté de conseguir boletos para qué concierto. Para el de Eladio Carrión, amigo. No, la reventa estaba bien carísima. Entonces... Es que yo siento que, pues, salen los boletos y es como porque existen los revendedores, ¿no? De que, obviamente, pues, por quererte ganar una lanita más y es válido, ¿no? Obviamente, pero, pues, luego hay unos que otros revendedores que te suben 500 o hasta 1,000 pesos más del boleto y es como de, bro, pues no mames. O sea, yo sé que está bien que tengas hambre, pero tampoco no te mames. Sí. Todos tenemos hambre, carnal. Pero bueno, entonces, recordemos que pues Bad Bunny ha sido un estrellato musical, tiene canciones que son temazos, o sea, canciones que son infaltables de la fiesta. Recordemos su discografía un poquito, vamos a estar ya un poquito más rápido para darle velocidad a este podcast y que no se aburran. Tiene increíble discografía, amigo, como pues obviamente su primer álbum, que fue Por Siempre. Recordemos que él antes estaba con Hear This Music, que es DJ Luyan y Mambo Kings. Pero recordemos que se separaron porque ellos nunca le permitieron soltar un álbum. Entonces todas las canciones viejitas de Bad Bunny, Chambea, todo eso, todo lo que es de Bad Bunny Trap, Bad Bunny viejito, Bad Bunny pelos de concha. O sea, que era cuando todos decían que tenía el pelo de concha. Es de Hear This Music. O sea, que al final de cuentas no es pelo de concha, simplemente el diseño o la forma. Son grecas, ¿no? Sí. Pero pues la raza ya sabes que encuentra de dónde criticar, ¿no? Pero al final saca su primer, sencillo, saca sus primeros su primer sencillo. No fue sencillo, o sea, fue un álbum, porque recordemos que sencillo, tal cual, es que saca una canción, pero saca el álbum. Que se llama Por Siempre. Casi. Es el del ojito, ¿ves que era cuando hacía la seña de que tenía como el ojito aquí? En edición voltaya, en edición nos voy a poner un ojito como el de Bad Bunny. Así, le hacía así como de... Entonces, yo me acuerdo que era de ¿cómo se llamaba esta industria? Folklore Music o Hear This Music, ¿no? Ajá, pero no es. Ahorita no, está esa es de Mambo de King. Mambo Kings y Luyan. Él ya no está en la parte. Acuérdense que esos son sellos discográficos, ¿no? Hay compañías muy grandes como Warner Music y Sony, ¿no? Uh-huh. Al final de esas van saliendo pequeñas industrias como lo que viene siendo Rancho Humilde, Hear This Music, Rimas, no sé, Peso Pluma ya sacó incluso su esta que se llama los WP Records, Fuerza Régida tiene lo que es Street Mob Records. Al final van saliendo más pequeñas discografías que firman a nuevos talentos. Rimas
después de que Hear This Music ya, o sea, que Bad Bunny perdiera como toda relación con DJ Luian y Mambo Kings en su sello Hear This Music. Recordemos que siempre mencionaba Hear This Music. Al final ese era el sello discográfico, el sello bajo que ellos lanzaban las canciones. Llegan a acuerdos y Bad Bunny quería sacar un álbum, pero nunca lo dejan sacar. Entonces, él dice, no, ¿saben qué? Yo no puedo trabajar así, pues al final yo quiero sacar un álbum y creo que va a ser un buen álbum. Al final creo que la vengo rompiendo y si no me dejan romperla, pues nos vemos. Se separa y firma con su actual disquera que se llama Rimas Entertainment. Rimas Entertainment es una disquera como más informal, o sea, al final como más acá de cuates. Rimas Entertainment también tiene artistas como Arcángel, Eladio Carrión y otros más. Al final tiene artistas de calidad, ¿no? Y pues tiene al mismísimo Bad Bunny. Rimas Entertainment lo firma y que es, lo deja sacar su primer álbum. El primer álbum que es icónico por siempre. Por siempre fue un albumazo, la verdad, increíble. Yo creo que el mejor álbum de la carrera de Bad Bunny, amigo, es el que más me gusta. Después de eso saca, no me acuerdo si fue primero, no, Oasis, el que sacó con J Balvin, el de, que también obviamente marcó un verano, que tiene la canción, que es una canción, o sea, el tema se llama así, la canción, el pensaba que te había olvidado. La de ¿qué pretendes sí, tú? Sí, ¿qué pretendes tú? Y la de mojadita. O sea, tiene álbumzotes. Recordemos que Bad Bunny ya había sacado una canción con J Balvin que se llamaba Si tu novio no te deja sola. Hola. Que, o sea, Hipnote, ese que, o sea, es una canción chidísima, la rompieron los dos. Y entonces, ¿qué deciden hacer? Pues sacar un álbum, ¿no? O sea, le dieron justo al clavo, amigo, le dieron al clavo. Entonces, saca este álbum llamado Oasis, y igual la rompe con J Balvin, estaban en lo más alto. Y después viene en 2020 ya, febrero, el 29 de febrero de 2020, saca, yo creo que viene siendo el álbum que lo lanzó a la fama. Yo hago lo que me da la gana. Zafaera, Bichillal, La Santa. O sea, al final son temas icónicos que lo lanzaron al estrellato y que, o sea, literalmente lo hicieron estar en lo alto. Al final todos queríamos salir de la pandemia para salirnos a perrear Zafaera, a bellaquear. Pero al final fue un álbum que vino en tiempos pandémicos y pues las discotecas y todo esto estaban cerradas por esa pandemia que fue del COVID-19, ¿no? Entonces, los lanzan al estrellato. Recordemos que ya también había sacado los 14 de febrero Amorfoda. O sea, Amorfoda fue un tema, así que dice que él incluso grabó ahí en su casa. O sea, que no le tenía nada de fe, nada más quería sacar algo el 14 de febrero. Amigo, ¿quién no se sabe Amorfoda? No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. Esos trucos, ya me lo sé. O sea, literalmente todo, recuerdo que toda mi secundaria cantaba Amorfoda al ritmo. O sea, muchísimos hits que ha sacado. Lanza Yo hago lo que me da la gana durante pandemia. Se lanza el estrellato, amigo. Hace muchas cosas increíbles, de verdad, increíbles. O sea, y empieza como a surgir este de que se vuelve más comercial, se vuelve al reggaetón. O sea, empieza a sonar más en el mundo, no solo en Latinoamérica, México. O sea, empieza a sonar más canciones. Y a nivel mundial, amigo. A nivel mundial, o sea, empieza a romperla. Y de repente acaba Bad Bunny, dejó de ser aquel niño de Puerto Rico, aquel chamaco de Puerto Rico que tenía un sueño en grande, a ser el artista más grande del mundo entero. Y lo ha sido, yo creo que lo será por muchos años. Al final, Bad Bunny, tema que hace, tema que pega. Ya porque el calibre que tiene, tema que hace, tema que la va a romper. Exacto. Entonces, hay que reflexionar y ver qué tanto poder tenemos nosotros, ¿no? Que cualquier persona que se lo proponga, tiene el poder de hacerlo, amigo. Pues sí, a final de cuentas, pues, pueden ahí, poner el empeño, ¿no? En si quieren o no quieren cantar. Y realmente, pues, tomárselo en serio, ¿no? Yo sé que todo estrellato, toda fama cuesta trabajo llegar. Juego, hay que perrearle, pa, hay que perrearle. A un momento donde, pues, ya, honestamente, pues, ya tienes que, estar centrado, ¿no? Donde realmente, pues, sepas que a dónde vas, a dónde quieres ir y pues, más que nada, pues, como todos dicen, no todo cantante, pues, aventarte, porque pues si no te aventas nunca vas a saber si realmente sirves para ser cantante o realmente no, pero pues yo digo que pues ahora sí que con unas clasecillas, amigo, siento que todos podemos cantar, ¿no? Recordemos que estamos en la era digital, amigo, y entonces ya ni necesitas clases de canto. Al final,
con que saques un ritmo pegajoso y un chingo de autotune, la vas a pegar. Recordemos que ya no es lo mismo de antes. O sea, ya no es, chingo de autotune. Ya no es lo mismo de antes, que se valoraba mucho lo que es la voz, o sea, la voz original. La voz original, José, sí. José, este... Todo eso, lo que son boleros de oro, hablando en México, lo que son los boleros de oro. O sea, Pedro Infante, que también tenía un vozarrón, pero vozarrón. Luis Miguel, que desde morrillo tuvo un vozarrón, son. Exacto. Pero al final recordemos que ahora ya es como más... O sea, que pegues, que tenga un ritmo chidito y la letra se pega. Cosita. Al final los tiempos cambian, quiera te guste o no, están rompiéndola, es un hecho. O sea, números no mienten, están rompiendo. Que al final de cuentas, bueno, ¿quién, qué reggaetonero no es famoso aquí en que lleva? No sé, así a nivel internacional, pero por ejemplo tenemos ahí a unos reggaetoneros que todo el mundo lo conocen y ya están en la industria, que son realmente, pues, conocen al Bogueto. Un saludo a ese carnal. Está Ucielito Mix, que ha estado en el Flow Fed. Ah, Ucielito Mix le abrió a Bad Bunny, amigo. Uh-huh. Recordemos que cuando fue el primer concierto de Bad Bunny en el Azteca en diciembre de 2022, Ucielito Mix le abrió el concierto, o sea, empezó a tocar. Al final, Ucielito es, recordemos que desde Semenea, desde... Al final ha sacado hipnotes con Michael G, el sí baja, mami, sí baja. Pero que al final de cuentas como que... Es perreo, o sea, al final es perreo ñero, sí. Perreo chaca, perreo bellacose, del ese perreo para perrear, pero, hasta llegar a ver al diablo. Honestamente, cara, nadie que le pueda ganar a los creadores del perreo como Jowell y Randy o Don Omar, amigos. O subjetivo, güey, porque al final es que... Es la práctica que hemos tenido, que ya hemos hablado aquí en Opción Juvenil, que es el choque cultural. Al final lo que tú viviste es lo que te va a gustar mucho a ti, güey. O sea, lo sí. Que tú, o sea, por ejemplo, a mí podrían decir, no, es que, por ejemplo, a mí un artista que me gusta, no, es que Eladio Carrión es un pendejo, güey. No, detrás canta, o sea, sí, pero a mí, la, o sea, ahorita me está formando mi adolescencia. O sea, yo con los temazos de Eladio Carrión me la vivo, con sus temas chidos me acá, con sus temas tristes me apago. Y al final yo lo voy a recordar y voy a decir, no mames, Eladio Carrión en su momento era una verga, una pistolota. Y al final, es increíble, ¿no? O sea, Eladio Carrión es eso. Entonces, sí, pero, pues, ¿cómo dices? La nostalgia, amigo. O sea, la nostalgia, lo que tú viviste, siempre vas a hacer lo que vas a creer. Es como lo que dicen los papás. Es que los tiempos de antes todo era mejor, todo era más perrón, todo que salían a jugar y que quién sabe qué. Sí, pero eso solo en tus tiempos. A nosotros nos tocó otros tiempos. Los que ya había celulares, que empiezan los bellacos. O sea, al final son diferentes tiempos y cuando nosotros crezcamos, vamos a recordar, no mames, cuando hacíamos esto, y por ejemplo, nuestros hijos harán otras cosas y vamos a decir, no, eso qué. O sea, al final es el choque cultural. Es choque cultural, pero ahí yo te puedo decir algo, amigo, que realmente, pues, digo, quien le guste la música clásica vieja, es válido, ¿no? Que le guste yo soy la una nueva, de esas igual personas, es válido. Me gusta demasiado la música, tanto viejita como nueva, ¿no? No sabré... realmente muy muy a detallado todo músico o rapero, trapero, como se quieran llamar, realmente pues es una lista muy larga de cantantes, no acabaría si empiezas desde los temas icónicos, desde Vicente Fernández. Y después, ¿qué le sigue? Pues obviamente esos son boleros de oro, ¿no? O sea, al final chingo. Hay mucha gente que le gusta lo antiguo, mucha gente que le gusta lo nuevo. Al final lo que te gusta a ti está chido, pero pues tampoco está chido criticar lo que le gusta al otro. O sea, déjalo, güey, al chile no lo vas a escuchar tú. Si le gusta, ¿qué? O sea, ¿qué tal? Es como los, ¿tienes un amigo que le gusta las de... el rock, o sea, por ejemplo, de... los rockeros son bien pinches mamones. Las de Jenny Rivera, sí. Hermano. Ah, Besos y Copas, hermano, Besos no, y Copas. No, es... hermano. Besos y Copas es un temazo, no, güey. Esa no puede faltar en cada fiesta. Sí, Besos y Copas es un temazo. Wey. O sea, al final es increíble. Pero al final, recordemos que esto va dirigido a ustedes, los rockeros que son, o sea, que el rock es lo máximo, que el reggaetón chinga a su madre, que quién sabe qué. Amigo, si a ti te gusta, está bien. Si a mí me gustan otras cosas, está bien. En efecto, sí, mi productor me está aquí inventando huevos. Al final es, o sea, si les gusta otra cosa, está chido, si no les gusta, no. Recordemos que incluso, amigo, el reggaetón y el rock, o sea, rítmicamente hablando de producirlo,
son en el estudio. Son las mismas tonadas. Al final, obviamente, son guitarras, diferentes instrumentos, pero es la misma ya tonada. Ya sea acústico, ya sea eléctrica, eléctrico, ¿no? Un poquito más, obviamente, alterado, como es el rock. Lo que te gusta a ti está chido. O sea, lo que te gusta a ti está chido si te gustan los corridos. Y ya para cerrar un poquito, Bad Bunny es el artista más grande del mundo entero. Es un artista que yo creo que ahorita está... Fecha. Sí, hasta la fecha nadie lo ha podido tronar. Y aunque ya no ha sacado tantas canciones, eso es un artista que lo que hizo no va... O sea, yo creo que en unos años no va a poder ser igualado. No, yo siento que formó su legado, tiene su legado, y obviamente, pues, como las canciones ahorita que están pegando de Peso Pluma, sí, son muy igual, ¿no? Siento que está dejando su legado igual, pero... obviamente, pero de cierta manera siento que no sabe como para dónde ir. Y Bad Bunny fue diferente, güey, porque... O sea, Peso Pluma ya tiene el camino forjado para hacer una verga. Y él bien lo ha dicho. El Nata, güey, fue el que tuvo que aguantar esto que aguantó Bad Bunny, güey. Que pinche Bad Bunny, que su música culera, que canta bien culera. Sí, que parece que tiene dentro. O sea, eso, al final toda la gente decía eso, ¿no? Y hablando del fenómeno Peso Pluma, Nata fue el que tuvo que recibir todas las críticas por mí. O sea, que el molleras tumbado, así que quién sabe qué. Que el frente de bocho. Sí, que el frente de bocho. Yo también tengo frente de bocho. Yo también, mira, amigo. Al final, recordemos que, o sea, Peso Pluma ya tiene el camino labrado, amigo. Porque al final ya la escena de los corridos ya la pusieron a nivel mundial. Bad Bunny puso la escena del trap, la escena del reggaetón otra vez en lo alto. Y fue él solito, güey, al final. O sea, él le chingó, le perrió. Creo su nueva música, ¿no? Apenas sacó una música, ¿no? Sí, la de Where She Goes. Que ya tiene... está en tendencia número, ¿qué? Sí. 3. Pero cuando recién salió estaba en tendencia 2-1, sí. Creo. Y no la vi muy sí, bien. Sí, al final está en tendencia, recordemos que se mide por los Spotify Charts, que son las reproducciones que tienen Spotify, que yo y creo que es la cadena. Y que más escuchan, ¿no? Sí. Todas las personas. Que más escuchan todas las personas. Los Billboard son los que se encargan de eso, o sea... Bad Bunny sigue teniendo temazos por siempre con Grupo Frontera, sí. Where She Goes, que es la nueva canción, que aparece incluso Lil Uzi Vert, que es un rapero de Estados Unidos, ahí bailando su paso icónico yo tengo ahí un yo me saqué así como de onda, porque ya tiene como unos 20 días, que obviamente me fui ahí de fiestilla ahí. Y era cuando recién sacó el tema de 1% con Grupo Frontera. Lo pusieron en la disco, amigo, y fue así como de... O sea, yo sí, porque soy disco grabadora. Si me gusta una canción, la repito, la repito, la repito hasta que te lo aprendes. Y no solo soy yo, siento que también tú eres así. Y es obviamente como de hasta que no te la aprendas, ya la dejas de escuchar, ¿no? Y fue así como que la escuchas y y nadie, literal todos, o sea, pusieron corridos y todo, y sí, cantando todos, pero pusieron la de 1% de Bad Bunny, y todos así, mira. Pues es que al final era relativamente nueva, amigo, o sea... Sí, pero no, o sea, los que dicen que ser fanáticos de Bad Bunny no lo son, por favor, no publiquen sus cosas, se ven mal, amigos. Al final sí, y entonces, bueno, ya vamos a cerrando un poquito. Bad Bunny, el artista más grande del mundo entero. Qué mejor que iniciar Opción.mx Stars con él. Al final hubiera estado increíble de favor, vos si tenerlo. Ahí, invítanos. Uno, sí, una llamadita, llévame. Aquí mi Chucho da buenas m***as, ¿cierto? Él es el de la... No. Al final, ojalá nos llegue a ver. La verdad, te admiramos, güey. O sea, eres un cabrón, la estás rompiendo cabrón. Entonces, todo nuestro respeto para ti. O sea, a mí me gusta mucho tu música. Tienes aquí un fan desde chiquito, de morrillo, de tus primeros temas. Ya ves, güey, ya. Mira, ahí te está diciendo que... No, man. ¿Tú qué, carnal? Bueno, esto fue Opción Juvenil. Opción Juvenil Stars, el primero de Stars. Stars va a ir saliendo, o sea, es como una sección aparte. Va a ir saliendo un poquito ahí intercalado con los podcasts normales. Okay. Así que, bueno, esto fue nuestra primera edición de Opción Juvenil Stars. Que fue acerca de Bad Bunny, el artista más grande del mundo entero. Yo soy Gael Gómez. Y yo soy Chucho. Y juntos somos La Voz del Barrio. No se crean. Juntos somos Opción Juvenil. ¡Adiós! Adiós. Ahí está. Adiós, banda. No olviden. Like, píquenle, comentario, píquenle, estrellitas, píquenle. Lo que quieran. Ahí, entonces aceptado. Adiós. Bye. Cámara corta.